Las faltas de respeto, las agresiones físicas y verbales engendran odio y rencor. Cuando las personas sienten un odio muy profundo, se considera una enfermedad emocional. Y un enfermo va a tomar decisiones peores que la agresión a la que era víctima, para vengarse volviendo su odio y su rencor el centro de su vida. Pero el centro de tu vida tiene que ser de amor y de nobleza. El centro de tu vida no puede ser el odio, la confrontación, la humillación. Porque cuando el eje rector de nuestras vidas son malos sentimientos, estamos perdidos como humanidad. Porque una humanidad contagiada de odio solo destruirá el centro de tu vida.